amigos de Tiempo de Pesca, quería hacer una presentación de los dos Di Santi en la previa. Bah, en la previa no, porque ya estamos en el viaje, estamos saliendo de Buenos Aires, estamos por tomar el avión rumbo a Río Gallegos y de ahí nos vamos al lago Strobel. Bueno, la presentación la quería hacer con mi papá, pero está complicado. ¿Está bien? Complicadito. Bueno. Pero vamos. Le tiene miedo el avión. Estamos en Río Gallegos. Maurito, ¿cómo estamos? Nos pescamos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, un poco cansados, pero contentos de que ya está, nos falta el último tramo. Camioneta, a la tardecita noche llegamos, con mucha ganas de pescar, con mucha ganas de mostrar todo. Trajimos cañas, riles, líneas, ya vas a ir mostrando vos. En algún poquito nos vamos a centrar a mostrar un poco todo, pero trajimos todo lo de Fly para mostrarlo con las truchas más grandes del mundo. Y acá hay un invitado especial que lo tenemos que ver con las moscas. Bueno, escúchame, vos lo viste medio asustado. Medio asustado. Después vamos a entrar en todo lo que es. Recién le veo. En la línea mosca y todo. Recién le veo el color. Ajá, contame. Allá en Buenos Aires estaba blanco, pálido. Recién me vi y me dijo, ah, Mauro, un gusto. Hola. Recién. Sí. Bueno, papi, estamos en Río Gallegos. ¿Estás bien? Sí, recién empieza la vida para mí. Yo estuve prácticamente en terapia, sí. No se dio cuenta, Maurito. Ni lo saludé. Ahora que llegamos acá, digo, ¡ay, Maurito! Pero ¿cómo es el tema? El vértigo a las alturas del avión, ¿no? Terror. Cada vez vuelo y cada vez tengo esto más miedo. Esto lo hace solamente por pescar, ¿no? Nada más. Lo otro, algo diferente a la pesca no me hace subir un avión. Nada. De ninguna manera. Fue un vuelo tranquilo, de verdad. Bueno. Muy lindo. ¿Cómo estamos? Excelente. ¿Todo en orden? Hay que ir al lado. Tenemos que llegar y para mí tenemos que tirar un moscazo hoy. Vamos a hacer las tramitaciones para que eso suceda. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, gente, hemos llegado a Río Gallegos. Ahora nos vamos en camioneta al lago Strobel. Un lugar que... Bueno, después lo vamos a ir describiendo con imágenes y con lo que suceda. Pero el lago Strobel, yo me atrevo a decir que y es el mejor lugar del mundo para pescar truchas arcoíris. Estamos haciendo una escala y me va a decir José, a ver, ¿a dónde estamos? ¡Josecito, tanto tiempo! Tanto tiempo, la verdad, un gusto tenerte acá. ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien, contento. Bueno, hermano, contame un poquito la logística. ¿Nos fuiste a buscar a dónde? En Río Gallegos, bien. Lo busqué yo, acá estamos en Piedrabuena. Bueno, y acá pasan ahí con mi amigo Álvaro. Ya quedamos en buenas manos. Y ahí van hasta el lago directamente. Ahora van para el lado de Gregores. Gregores suben para el lado del Carriel y arriba a la meseta nomás, al Strobel. Perfecto. ¿Y a vos te esperamos cuando pasado mañana te pasado tenemos pasado mañana lago. Estoy allá, sí. ¿Queda la promesa? Sí. Yo el jueves más tarde. Listo. Jueves más tarde estoy ahí temprano. Listo. Perfecto. Mirá que le tenés que enseñar ahí unos tips a mi viejo, ¿viste? Sí, que con, obvio. Obvio. Le vamos a hacer sacar grande. Ahí está. Le vamos a hacer sacar grande. Bueno, nos vemos en el lago entonces. Nos vemos en el lago. Vamos, hola, Albert. Vamos. ¿Está todo en orden? Sí. Pórtense bien, No van a hacer huevadas, ¿no? Bueno, ¿cómo viene todo, Maurito? Impecable. Ya estamos, nos quedan 3 horitas, 4. Un poquito más, quizás. ¿Está todo bien? Sí, ansiedad de llegar y tener la primera. Bueno, perfecto, entonces. Vamos, entonces. Muy bueno esto. Nos matecito y seguimos. Muy bueno. Bueno, ahí estamos. Seguimos.
Hemos llegado, gente, al lago Strobel. Salimos hoy a las 5 de la mañana de Chivicoy, fuimos a Aeroparque, de ahí tomamos el avión a Río Gallegos y de Río Gallegos vinimos en camioneta y hemos llegado a este lugar imponente, único en el mundo, y el número uno para pescar las grandes truchas arcoíris en este entorno impresionante. Ahí está, el lago Strobel. Ahí las tomas que hice recién es del río Barrancoso, que desemboca en este lago. Y el Lodge, Jurassic Lake, está en ese lugar ahí, que es la zona más caliente del lago, que es donde desemboca el Barrancoso en el lago, y ahí es donde está todo el ruido. Así que bueno, acá estamos llegando, son las 9, acá son las... ¿Qué hora están haciendo? 9 menos 10 20:53. Todavía tenemos luz, así que bueno, ahora vamos a llegar al Lodge. Vamos a acomodar todo para mañana, vamos a cenar y mañana vamos a arrancar, si Dios quiere, a caña doblada con las grandes arcoíris de este lago maravilloso. Arrancamos, vamos arriba. Y para mojarras, impresionante. Qué bárbaro, boludo. Si no hay luz, pues con luz, hermano, mañana va a ser más. Allá en el cordón donde te queda la cura, pero donde el cordón, ahí se forma. Va ahí. Mucho. A ver, ¿de este tamaño? ¿Sí? ¿De este tamaño? Este lugar es una cosa que no alcanzan las palabras para describirlo. Estoy realmente feliz y contento. Hace muchos años que tenía el deseo de venir con mi papá. Así que le agradezco de corazón a los dos Mauros de la firma Redfish, a Julián, Julián Escalada, el manager acá del Jurassic Lake, que bueno, han hecho posible que los Di Santi estén acá presentes. Así que bueno, acá estamos. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Lu. Mi papá. Hola, Valentín. Valentín. Lu, Valentín. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Pablo? Un gusto. Bien. ¿Cómo estamos? Hola, Luca. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? No, es bien. ¿Bien? ¿Es bien? No, problema. No, problema. Tengo unos regalitos para vos. No, don't touch. Thank you.
día, gente. Les cuento la situación. Son las 5:30 de la mañana. El desayuno es a las 8. Y es la hora que normalmente se sale a pescar. Bueno, se desayuna y ahí enseguidita salimos a pescar. Pero bueno, la ansiedad de estar acá, de dormir acá a 100 metros del lago, es algo que, bueno, que nos genera una gana, una ansiedad de estar ahí, de clavar ya la primer trucha. Y bueno, y he encontrado un par. Vení, Seba, vení. He encontrado un co-keeper para que a las 5 de la mañana, mirá cómo buen estemos. Día. Buen día, Seba. Vamos. Pero escuchame, sí. El desayuno no es a las 8. Sí, pero no. ¿Pero vamos. ¿Qué pasó? No, vamos, 5:30. ¿5:30? Sí, vamos. Bueno, pero a las 8 volvemos a desayunar. 8 volvemos a desayunar y después bajamos otra vez. Bueno. ¿Eh? Un gustazo, hermano. Un gustazo. Haberte conocido, conocerte y vamos a pescar. Qué par que somos, ¿eh? ¿Qué parque encontré acá? Bueno, miren, esa es nuestra cabaña, ahí, la cabaña número uno, despertar y ver esto. Qué lugar, por Dios, qué lugar. Qué amanecer. Lago Stroben, Jurassic Lake. Esto es, ¿cómo describir este lugar? ¿Qué sé yo? No sé. Este es único. Acá ya tenemos todo aprontado, ¿eh? Tenemos todo aprontadito, ya la mosca puesta. Y ojo, que esta ya es idea de anoche. Y cuando me dice Seba, a las 5:30 te golpeó la puerta. ¿Qué pasó cuando fuiste golpeó a 5:30? No, ya estaba levantado. No, no llegaste ni a golpear. No, ya estaba cambiado todo el tiempo. Bien, bien. Barda. O sea, ya está planificado de anoche. De anoche. Ya estaba, armamos anoche, armamos el equipo. Cañas 8. Cañas 8. Línea flote, cañas 8. En esta ocasión acá tenemos el equipo completo Redfish. Con línea Redfish también, todo. Este es el modelo, precisamente el modelo de acá, del nombre del lodge, la caña Jurassic Lake. Y bueno, acá tenemos todo armado, línea de flote, un líder cónico. Este es un líder cónico que va de 0.50 a 0.28, nace acá con 0.50 y termina ahí en la mosca con 0.28, un líder del largo de la caña, más o menos 2 metros y pico, 2 metros y medio. Miren esa luna, la luna bien llena. Y bueno, acá está todo afiladito. Ahí tengo una bully bagger amarilla y tiene unos vivos de verde también. Vamos a ver si ya podemos sacar la primer trucha del Strobel. A ver, le voy a mostrar bien el horario. A ver, 5:41 de la mañana. 5:41. Ahí ya estamos encarando. Mancha, ¿ven la mancha ahí? Ahí están las truchas. Ahí están las truchas. Bueno, ahí hay que tirarle y ahí hay que hacerlas picar. ¡Vamos!
¿Esa es la tuya? Sí. Ahí es la toma que te decían, ¿no? Mirá la cámara, ¿dónde está? La boca. Venite, mirá. Ahí la tenés. Mirá, vení, ponete acá al lado mío. Qué manera de arrancar la mañanita. Vení, se va acá. Mirá, le hacemos. Mirá, te ve ahí. Mirá qué postal que somos con este amanecer. ¿Eh? Nos levantamos temprano, ¿eh? Nos levantamos tempranito y acá estamos. En tiempo de pesca. Vamos al agua, se va. Vamos al agua. Vamos. Che, papi, tengo una pregunta. ¿Qué sensación es despertar acá? Aparte de la cabaña que nos dieron. Nos dieron la cabaña número uno, la que tiene la ventana ahí con vista al lago. Me levanté, me senté en la cama y me puse a mirar el lago. Nah. Impagable. Mira lo que es. Mira cómo está. Aparte, cómo está, qué día. Una belleza. Una hermosura. Mirá qué vista. Imponente. Allá, la cabaña una. Cruzamos unos metritos y acá tenemos el desayunador. Desayunador. Ah, Lu, buen día. Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Organizando. Organizando. ¿Qué lugar nos toca a nosotros, Lu, hoy? Ahora a la mañana. ¿Valentina o Valentino? Valentín. Valentín. Gracias. I'm gonna be a rock in the mouth. Not left. Ah, estos somos nosotros. Claro. Seba, Santi me dice a mí. Santi. Santi, sí. Y Valentín. En el pool. Valentine. Escuchá, y acá tenemos a nuestro otro integrante que formamos el trío. Este para legalizar. Con este legalizamos todas las cosas. por el escribano. Correcto. Seba, a el point. A ver, hablame. ¿Cómo es? ¿Cómo le llamas? Pool. No, acá. Si filmás para el otro lado así, es como una pileta donde viene el río Barrancoso, hace como una gran bahía y después vuelve a bajar. Claro, una pileta porque hace un remanso, queda el agua un poco quieta ahí. Exacto, después vuelve a correr y baja hasta, desemboca el Barrancoso ahí en el... ¿Cómo lo ve a mi viejo ahí? ¿Hace doblar varias cañas? No, excelente. ¿Eh? Excelente, ¿no? Te veo muy bien. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, sí, tenemos que desayunar rápido porque las truchas no están esperando. Dale, vamos. Así que mirá, acá está. ¿Cómo es? Pool. Pool. Hidratarle la boca otra vez. Falta uno. ¿Se fue? ¿Mauro? Claro, no sé qué hace Mauro. No, Mauro está. Pero él no anota. Ah, no. Claro, no está. Viene como guía a Mauro. Hay algo personal entre ellos. Claro. Bueno, vamos. Ahí está. La celeste y blanca, como debe ser, ¿eh? Flameando. Y vamos a desayunar. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, vale. Pablo. ¿Todo bien? Paul. Paul. What language? ¿Cómo estás? What language do you speak? No, Spanish. Ah, lo que yo domino en inglés. Spanish. Spanish. Español. Español. I can't understand you. Yo no lo entiendo. No comprende. No comprende. Acá tenemos servidito de desayuno. Vení. Vení, Maurito, vení.
Vamos al... El nombre me gusta, pará, vení. ¿A dónde que vamos? Al wedding room. Wedding room, ahí es donde nos cambiamos. Nos cambiamos, pues si no nos van a retar. Valentín ya se adelantó, pues ya se cambió. Papi, ¿podés pasar al... ¿A dónde vas a pasar? Water room. ¿Cómo? Water room. Bien ahí, bien. American. ¿Todo okay? American. Bien. Pasa, papi, por favor. Pasa, Maurito. ¿Estamos bien de luz? Bueno, estamos, pero estamos un lujo. Vengan acá. Bueno, a ver, vamos a hacer la presentación formal acá. Estamos en el lago Strobel, en Jurassic Lake, junto con la gente de Redfish, que nos han invitado, vos, Mauro, bueno, Julián también y todos los chicos, les hacemos un agradecimiento. Primero, Pac, quiero que vos me dé la primera impresión de dónde estamos. Que, bueno, presentamos, ¿sabés esto? Una impresión bien. Todo lo que no conocí, ¿me entendés? Vos ves el sur, ves hielo, cosas clásicas del sur. Acá es otro mundo. Y de repente, cuando salís de la loma allá del que lo llaman el mirador y ves el lago con ese agua azul y imponente en esa olla, y decís, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo se creó? ¿Cómo está? Después entendimos, porque estábamos justo cuando llegamos en un pequeño deshielo, y entendimos cómo se alimenta el lago, por lo cual ahora hay una manchita marrón en la desembocadura, que si vos tomaste se van a dar cuenta que es una mancha marrón en la desembocadura, en ese agua tan hermosa y cristalina, que es los sedimentos que trae el deshielo en la montaña, ¿no es cierto? Pero es como que cuando necesita, la montaña le manda un chorrito de agua para que mantenga su nivel. Es algo único, algo que no necesita de nadie, se abastece solo, es bello solo, es adreste solo, su viento particular, su día cálido la semana pasada que estaban en 30 grados, sus noches de 25 o 30 grados bajo cero en invierno, o sea, la patada. Es un mundo aparte, ¿me entendés? Es un mundo aparte que está acá, en este hueco, a medida que vamos alejando del río Gallego, vas encontrando esto. Y esto, de esto debe haber, Mauro, cientos, sí, lugares de, no en este estilo de lago, sino te estoy diciendo, lugares así como vos decís, la Patagonia te va sorprendiendo, ¿no es cierto? Sí, estamos en el medio no solamente glaciar. Exactamente. La gente piensa, y ahora que lo vemos más verde también, claro. Al ser noviembre, quizás un poquito con más color, pero suele ser bastante árido, bastante gris. Y bueno, ahora estamos arrancando el primer día con mucha ansiedad, estamos todavía sin pescar prácticamente. Ya vas a sacar tu primera trucha en un ratito y vas a entender y vas a cerrar ese círculo de todo lo que estás diciendo, porque esto no es solo pescar, es el viaje, el entorno, la gente, el lugar cálido, cómo te reciben. Y bueno, desde representando Redfish con Mauro y toda la empresa, haberlos podido invitar y probar lo que trajimos acá en estos lugares, para nosotros es un premio y bueno, vamos a disfrutar de estos días. Bueno, vamos. Y como broche de oro, Pablito, cuando me desperté hoy. Me desperté, me senté en la cama, me doy vuelta así y veo todo el lago, la luna de un lado y el sol del otro. Impresionante, la verdad, tenía que haberlo filmado, pero bueno, vos ya te había ido hace un tirito. Bueno, eso no estaba en... Está muy bien, la ansiedad. Por supuesto, también para ir sacando, pero digo lo que es la vista de... Sí, levantarse y ver el lago es... El majestuoso Strobel es desde la cama. Sí. Acá ya están estamos. Elegimos unas moscas y ahora nos vamos directo a una parte del río a arrancar, a pescar, a insistir. Bueno, ahora vamos a arrancar ahí en el pool. En el pool, sí. En el pool. Después, bueno, tenemos distintas variantes. Ahí la Boca, los Cochinos, la Bahía. Exactamente. Y justo ahora el río creció, así que cuando baje un poquito se va a poner más lindo, porque ahora está rápido y quizás la mosca pasa rápido, pero está bueno porque se meten muchas truchas al levantar un poco el nivel del agua, empiezan a remontar, estamos en época de desove, entonces empiezan a subir un poco y ahora vas a ver lo que es ese lugar. Vamos a sacar tu trucha, truchas, vamos. Salimos entonces desde, sí. ¿Cómo? Me olvidé, ¿cómo es? Del Weather Room. Weather Room, acá nos cambiamos, están los waders, las botas. No se puede cambiar en la habitación, está clarito eso, ¿no? No se puede cambiar en la habitación. Seba, ¿todo bien? Perfecto. Vamos al... Vamos. ¿Cómo me olvido? El pool. Vamos al pool. Bueno. No, pero tienes que ir al water room primero. Ah, vos tenés que ir al water room. Primero al water room, después el pool. Vamos a buscar las cañas.
ya estamos. Qué lindo, qué lindo. Especial. Al invitado especial, mira cómo la tira, mira. Mira cómo deja. Ya está. Qué lindo. Es suave encima la caña. Entre la correntada y el remanso. No, me parece que es un poco más grande. Vamos, Vicente, cocina, sí. Vamos. Bien, ahí, cuando para el freno, el rollo ya se lo había regulado. Entonces, puedo caminar suave.
mueve para atrás, la termina peleando en la costa. Ahora ya es todo como, como si fuese un spinning. Ya la línea no la agarra. Los consejos de los muchachos, ¿no? Te llevaron allá, ya te vi solito con ellos, ¿eh? Yo soy un profesional de la mosca, yo con estos dos. Me te vieron dos horas, ¿eh? De caque. Mirá. ¡Uy! ¿Qué sacaste ahí? ¡Mirá! Después de esto yo me pongo a pescar. Mirá, excelente. Tiene tres dueños. ¿Por qué? Yo que me animo a tirar. Sí. Ellos, por supuesto, que se animan a estar los míos yo tirando. Porque ya es una aventura. Pero una buena porción es de Mati, otra de Mauro y lo mío de haberle enganchado. Pero bueno, vamos a ponerle que la dividimos, pero esta tiene tres dueños. Mati, Mauro y yo. Es tu equipo. Qué maestro. Ahí está. Excelente, mirá qué lindo. Vamos a hacer una linda foto. Bueno, a ver, vamos a mostrarla bien. Bueno, a ver, papi, presentame esta belleza. Vamos a ver. Rapidito, un segundito lo vamos a levantar y sacamos la foto. Pero, lo largo que. No está fácil, primero cabeza y después cola te va a quedar siempre más cómodo. Ahí lo voy a bajar. Ahí está. Agachadito. Ahí está. Bueno, ahí lo tienen, ¿eh? ¡Qué belleza! Impresionante. Impresionante. Maurito, este es un agradecimiento de corazón porque sinceramente yo soñaba con estar en este lugar que me encanta y uno de mis sueños era pescar con mi papá acá. Así que estoy muy contento, estoy muy agradecido, ¿eh? Con vos, con Mauro, con la firma Redfish, a Juli y a todos los chicos, a Mati, a todos los guías de acá, a toda esta familia de Jurassic Lake, porque realmente es una familia que le ponen el corazón y el amor para que todos los que venimos la pasemos bien. Bueno, gracias por hacer posible este sueño de que los disanti estén acá con tiempo de pesca. Vení para la derecha. Acercate a hacer una toma a esa trucha. Mirá. Es muy grande. Mirá. Hacer una toma a esa trucha. Fíjate. Fíjate la trucha que te saqué. A ver. ¡Esa! No. Mirá lo que. No. Pero pará, que saqué un animal grande de verdad. Mirá lo gordo que es. No. Bueno, ahora vamos a sacar el copo, tranquilo. Pablito, mirá, Pablito. Pará, vamos a hacerlo rapidito, después ya no hablo más, ¿estamos? No hablo más de la caña.
justo es una caña 7, es un poco más liviana de lo que, estamos acostumbrados. Se dobló, ¿no? Sí, sí, sí. Una caña 7, modelo Jurassic Lake. De Redfish, el equipo, el reel, la línea también. Bueno, todo completo, yo ya cumplí con esto, ya está. Les voy a seguir dando, pero ya que quede claro que con esta caña, mi viejo también con el mismo equipo. Y ahí voy a mostrar. Vamos a mostrar la mosquita. Mirá, la Bully Bagger, amarillita. No, qué chanchote. ¿Qué te la vamos a empezar? Qué chancho. Grande, loco. Sí. Estamos seguros que está grabando, ¿no? Dice grab. Sí, 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 sí. Mirá esto, ¿eh? Bueno, mirá esto. ¡Ah, no! Mirá, la puedo abrazar, mirá, mirá. No, no. La puedo abrazar, mirá, mirá, mirá. No, mirá lo alta que es. La puedo abrazar. ¡Hala! Bueno, en la primera mañana de pesca. No sabes cómo se ve esto, Pablo. Vamos a hacer una linda foto. Maurito, mirá, le sacamos la foto. Ay, se me están congelando las manos, mirá. La última toma que trago. Impresionante, impresionante. Mirá, y fíjate si seguís. Mirá, esta se va al agua. Qué animal, qué animal. Y fíjate si seguís la toma. Mirá, mirá si seguís la toma. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, Di Santi. Allá la levantó Mati. Mirá, Mati. Perdón, papi, que no te prestamos mucha atención. No, 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 no. Valía la pena ese pescante tarugo que agarraste. Ah, esto es único. Esto es único. Acabo de volver una bestia. Y acá otra más, fíjate, esta más larga, más estilizada. La otra que saqué recién era un chanchón, sí, sí, una panza. Mirá, ahí te saca. Date una rodilladita ahí, mirá. Ahí está, grande Mati, qué grande Mati. Levanta un poquito más la cola nomás. Ahí, qué linda foto. Bien, pa. Bien, vamos al agua. Bien. Chao, querida. Qué pelea, mi chico. Qué maestro. Ahí salió. Mati, te voy a decir una sola cosa. Pablito, se acercó querido. Mi viejo hace un rato y me dijo, este Mati me cae bien. Así, qué bueno, dijo. Es un placer para mí estar con ustedes acá. De verlo en videos, a estar acá con ustedes, es un placer. Y más guiándolo. Gracias. Estamos todos gracias. Juntos acá. Gracias, todos juntos papá. Pescando. Gracias. ¿A qué me contás de esto? Yo, viste que te hablé muchas veces. Y este me fui solito, lo agarré solito, sí, ¿eh? Sí, te fuiste solo mientras yo estaba allá. O sea, con la chancha, te dije. Yo la estaba mirando, te dije, una chancha bárbara. Pero bueno, en realidad son todas chanchas, lo que pasa es que uno empieza a verla y... Ya lo ve como normal, pero claro, esto, no es, no, esto es único acá, esto es único. Es único. Esto no existe. Como te dije hoy, todo es único acá. Una locura, una locura. Así que yo te dejo porque yo ya estoy... Y es la primera mañana. Sí, pero yo estoy un poquito entusiasmado. Yo me llamado, está, sí, metele, sí, metele, aprovechá, dale. Metele nomás. Vamos. Thank you.
Sí. Truchita. Sacate una truchita. Sacate una truchita, Pablito. Te digo que es más bonita. A la costa, vamos a sacar una foto. Sí, sí. Más bonita. Ahí está. Tremendo. Ahí está. Excelente, Pablito. Pero tiene más. Ahí está. Vaya, viejito. Vení. Ahí está. Qué belleza. Qué belleza. Tra, tra, tra. Hermoso. ¿Eh? ¿Cómo? Una grande. Sí, grande. No es joda. Ah, no, esto no me entra en el copo, no, pará, que es muy grande, en serio. Bueno. No, pero de lejos no. Mirá, no entra en el copo. Queda la cola afuera. ¿Qué? No, yo la verdad que. No entra en el copo.